Que bueno, son las figuras más emblemáticas que se han representado en el ámbito futbolístico. Bueno, un hombre que nos saluda, Percy Catalán, que sigue un cordial saludo también. Un cordial saludo de mi compañero Luis Herrera. También ya vamos a presentar también a nuestro invitado especial, Luis Morrida, que es un periodista deportivo, que es un compañero y colega también, trabajador del área deportiva de Radio. Bueno, vamos a seguir entonces. Roy, también a nombre de Unitex, así me gusta. Hombre, ustedes en esa hora de la noche, ese partido por la desnutrición. Así que gracias a todos los que están acá con nosotros, que de una u otra manera pues, hicieron lo posible por estar esa noche, tan solo por el amor que le tenemos al fútbol, sino también por unirnos a esa causa que es muy importante. Señores, pues, a todos bienvenidos. Les saludamos en esta hora de la noche. Aguda, esto pues ayudará a distribuir los alimentos. Lastimosamente pues yo creo que el aficionado pues no se va a hacer presente en este estadio. Muy bonito hubiera sido que se llenara. La única situación que se pedía era 25 quetzales consistente en víveres para hacer un banco de alimentos, se decía, para este compromiso. Y es lo que se espera. Ojalá que ellos puedan llenar sus expectativas, puedan llenar sus objetivos, lo cual pues ha sido de mucha promoción durante esta semana. Dos equipos con una identidad muy propia, Chanta, Club Social y Deportivo Boteco. En algún momento fue Chinabajul, Chanta ha seguido y nunca ha desaparecido del fútbol nacional. Hoy pues ya está Club Social y Deportivo Boteco. Hace un año un clásico de la amistad para evitar los problemas de violencia dentro de las aficiones, lo cual pues ha ayudado a disminuir todo el problema en los encuentros, tanto en este escenario deportivo como es el estadio de los Hospitales o el estadio de Buenos Aires. Chanta, hoy este clásico, un gol contra la desnutrición, va a ayudar para que también estos equipos y el aficionado pues puedan unirse. La cultura futbolística en Tenango le hace falta mucho para que pueda estar
la afición unida y poder disfrutar ambas aficiones con dos equipos domingos, el ambiente del fútbol nacional. Hoy dos equipos que están en primera división, el 2 de agosto inicia este torneo, estaremos viendo de qué están preparados los jugadores para poder saber qué está Gracias a todos por haber asistido a este evento por la desnutrición. Gracias a todos por estar con nosotros en esta hora de la noche. Salió gol a la desnutrición. Vamos a dar la bienvenida ya también a los jóvenes del Deportivo Chietla. Acá en el estadio de los Bichumatanes, así que todos jóvenes, todos sean bienvenidos. Gracias por haber estado con nosotros. Este evento que sea de lo mejor, se nota ni un gol a la desnutrición. Todo por eso, pues, señores, pues. Saludos en esa hora de la noche. Huehuetenco con el Deportivo Chianta, todo por la desnutrición. Anota un gol a la desnutrición. Una foto receptiva. Fuerte los aplausos para ellos en esa hora de la noche. Que se nos quite el ruido y aplaudirle a estos dos equipos. Aplaudirle a esa actividad. Anota un gol a la desnutrición. Thank you.
rápidamente lo que es los detalles de cada uno de los jugadores representantes de cada uno de los deportivos Chantla, los Tigres del Deportivo Chantla y por supuesto el Club Social y Deportivo Juguetico Julio Berman. Entonces, Percy, quiero darte a conocer entonces cómo alinea el equipo del Deportivo Chantla. Quiero contarte con el número 23, está el hermano Mario Cano, con el número 3, Cristian Villavicencio, el número 4, Maynor Alba, el número 5, Leinerker Alba, con el número 15 está Elvis El Pelón Tello, con el número 13 está Alan López, con el 9 está este jugador que es Hernán Torres, Elacio Gotay con el número 6, Leonidas Palacios con el número 8 y Chambá con el número 10 para el equipo del Deportivo Chantla. Así alinea entonces el profesor Elvis Tello. Los que estarán esperando turno para el equipo del Deportivo Chantla pues son los siguientes. Está William Escobedo con el número 32. Aparece también Edwin Juárez con el número 20. Valerio Morales con el número 2. Hugo González con el 18. Jan López con el 11. Emerson Martínez con el 12. Anthony López con el 14. José González con el 22. Y Gerson Rodríguez con el número 19. Para el equipo bogoteco, esta es la alineación entonces. El profesor Edwin Farfán manda a los siguientes hombres. Oscar Martínez con el número 13, Steve Sosa con el número 3, Eduardo Matamoros con el número 2, Freddy Knopf con el número 14, Beto Azurdia con el número 77, con el 18 está Jenner Villatoro, con el 5 Josué Cucup, con el 97 Johnny Morales, con el 17 Andoni El Maza Martínez, con el 26 Daniel Gutiérrez y Yubini Villatoro con el número 8. Esperan turno entonces, Edgar Morero con el 1, Maynor Tello con el 23, Vilmar López con el 20, David Palacios con el 11, Fernando Martínez con el 24, Cristian Alvarado con el 12, William Argueta con el 22, Denis Hernández con el número 99. Atención entonces porque esto va a iniciar, ahí está ya el profesor, el árbitro central de esta noche, le dará bien dirigir este compromiso. Un gol contra la desnutrición, se denomina entonces este clásico con muy poca afición de público, así que el árbitro de esta noche, el encargado de llevar y dirigir este compromiso, está dando las señales correspondientes. Algunos jugadores se encomiendan al Todopoderoso y dice, iniciamos entonces este compromiso, se da el pitazo inicial, ya la tiene el equipo del Deportivo Chantla buscando a Alan López con el número 13 en el sector de la izquierda. La domina Maynor Pop con el 17, ya la está recuperando con el número 8, que es Yubini Villatoro por parte del equipo bogoteco. La tiene quien es Cristian Villavicencio con el número 3 buscando a Leiner Canalba. La domina el número 5 buscando a su compañero, que es Chambá. La está levantando para donde estaba Elacio Gota y se pierde entonces en línea final para que sea un saque de manos que favorece al equipo del Deportivo Chantla. Y lo va a hacer el número 5, Leinerker. Juan Erges Alba, buscando a sus compañeros. Se le acerca allí. Es Leonidas Palacios, buscando a su compañero Hernán Torres. No puede pasar ante la marca de Freddy Knopf por parte del equipo bogoteco. La trata de buscar ahora este jugador que es Villatoro. La tiene nuevamente el equipo bogoteco, buscando a Junco. Va a cambiar el esférico para donde está Jenner Villatoro. Le quedó a Beto Azurdia con el número 77 en su dorsal. La ve y domina Beto Azurdia, buscando a su compañero que es este jugador Villatoro. La trata de buscar ahí una mano. El árbitro dice que efectivamente se va a marcar entonces un tiro libre a favor del equipo Club Social y Deportivo Bogoteco. Y le puede pegar Steve Sosa con el número 3, que ya la está haciendo rápidamente, y su compañero Eduardo Matamoros, el central del Colita, con el número 2, ya la tiene buscándola. Beto Azurdia en el sector de la derecha, puede levantar el centro, mira a sus compañeros, puede venir la jugada, la está dominando, trata de buscarla. Era Jenner Villatoro, la pelota viene por parte del equipo Deportivo Chantla por intermedio de Maynor Pop. Pop dominando para donde está Lenger, que Guanerger Alba la domina nuevamente. Pop buscando a su compañero, la está pidiendo Chambá, no se la dan, van a cambiar el sector de juego para donde viene corriendo Maynor y el maniquí Alba.
con el número 4, domina tranquilamente para donde está Cristian Villavicencio, de pierna derecha levantando el centro buscando a Hernán Torres. La pelota se queda entonces tranquilamente donde está el central, que es Eduardo Matamoros, por parte del equipo Club Social y Deportivo Huehuetenco, dominando, viendo a sus compañeros, ya está corriendo por otro sector, viene el Vía Toro para el Bahía. Es precisamente este jugador, Johnny Morales, Cash Cash Morales, con el número 97 en el sector de la izquierda, se va a marcar otro saque lateral a favor del equipo Club Social y Deportivo Huehuetenco. Haciendo el saque correspondiente, la se acerca allí Morales para el Vélez Férico ante la marca de Lacio Botay, puede levantar el centro, se viene en el sector de la izquierda, va a haber un tiro de esquina, el árbitro dice que no, que es un saque de puerta que favorece entonces al equipo del Deportivo Chalta. Entonces el equipo del Deportivo Chalta se queda un hombre lesionado en el otro sector. Vamos a ver quién es Cristian Villavicencio, si no estoy mal en esa jugada, que por fortuna para el equipo del Deportivo Chalta, pues no llegó a la anotación. Efectivamente es Cristian Villavicencio en una mala caída, lo cual pues no tuvo la suerte del equipo huehuetenco para poder buscar la anotación. Y viene entonces a hacer el fair play, juego limpio. Así empieza entonces este partido, con un juego limpio para a favor del equipo del Deportivo Chalta. Vamos a ver qué muestran, aunque hoy hay que ser sinceros, los dos equipos pues no van a demostrar mucha garra, mucho coraje, porque recordemos, es un partido, es un clásico amistoso, es un partido amistoso, un gol contra la desnutrición, lo cual podría ser importante. Y vamos a platicar con uno de los encargados de organizadores de esta actividad, Alberto Velázquez. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, amigos que están en sintonía de este medio? La verdad es de que pues, el agradecimiento para ustedes, ¿verdad?, por estarle dando cobertura a este acontecimiento de un gol en contra de la desnutrición. Un evento que surge a raíz de que desarrollamos nuestro trabajo para instituciones acá en el departamento de Huehuetenango. La realidad es de que hemos visto pues, casos de desnutrición extrema a nivel del departamento de Huehuetenango, y el objetivo pues, del día de hoy es reunir la mayor cantidad de víveres para poder pues, abastecer a estas familias que hoy por hoy pues, lo necesitan. ¿Cómo inició esta idea, un gol contra la desnutrición? Por las mismas situaciones, ¿verdad?, que te platicaba. Hemos visitado muchas comunidades en el departamento de Huehuetenango.
a raíz de que hemos visto las necesidades que hay en el campo, las necesidades que las familias de escasos recursos están pasando en este momento y que siempre se ha dado todo esto, ¿verdad?, a nivel no solo de Bogotá, sino a nivel de todo el país, pues decidimos, es una idea que se tuvo con el compañero Julio Rodríguez y la licenciada Anita Sanayoa de parte de la CESAN. El objetivo, pues ya lo explicaba yo anteriormente, es poder acaparar la mayor cantidad de víveres y poder abastecer a estas familias que están pasando por situaciones muy complicadas, e incluso estamos viendo cómo poder ayudar en cuanto a lo que es que ellos tengan dónde dormir, ¿verdad? Muchos lo hacen así a puro suelo, ¿verdad? Como realmente lo podríamos decir, pero esperemos en Dios, ¿verdad?, que este primer paso que se da hoy de hacer esta actividad de fútbol en contra de la desnutrición, pues sea el primero. Sabemos de que hay más acontecimientos el día de hoy, más eventos, pero sin embargo, pues hay gente que se ha puesto en la buena voluntad de apoyar, y eso creo que es realmente atractivo, compañeros. ¿Cuántos niños hay a nivel departamental desnutridos? Agudamente, ¿qué es lo que se está combatiendo en esta oportunidad? Se maneja hasta el momento un número de 444 niños, pero la verdad es de que poderlos abastecer a todos es lo complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestra intención es que la gente nos acompañe el día de hoy, poder tener la mayor cantidad de víveres, hacer pues ahí algunas bolsas de lo más importante y poder pues llevarles pues algo mínimo, si es lo que nos permite Dios en esta oportunidad. ¿Algunas otras actividades que como CODESAN estén pensando en realizar a beneficio de estas familias con niños desnutridos, bueno? Claro, hay otros eventos que se están programando y que muy pronto pues les vamos a dar a conocer a través de los medios de comunicación a toda la población de Bucaramanga. Y se viene un concierto ya en un par de semanas donde pues se contará con el apoyo de Tavo Bárcena, ¿verdad? Que sin duda alguna él ha acudido al llamado que se le ha hecho de parte de los integrantes de la mesa número 2 de la CODESAN. Y el objetivo principal es hacer algunas situaciones también donde pues podamos recabar víveres y otro tipo de situaciones que las vamos a estar manejando en el transcurso de las semanas. Pues ojalá que puedan lograr ustedes su objetivo en esta actividad, que es muy importante, y felicitarlos como organizadores, porque realmente se empieza a nivel departamental y no solo en un sector, y que bueno, por esas familias con niños desnutridos. Claro, la verdad es de que sí se piensa en todos. Sabemos que no le vamos a solucionar los problemas a todo el mundo, ¿verdad? Pero por algo tenemos que empezar, y qué mejor si con el apoyo de la gente del departamento de Huehuetenango, pues vamos a ser el primer departamento que esté haciendo actividades de esta índole, y agradecerles a ustedes por la cobertura y por la entrevista, y además por el espacio de la ciudad. Gracias, Gualberto, un amigo cronista deportivo acá en Huehuetenango, que realmente pues ha organizado esta actividad. Ya más adelante vamos a platicarlo con Ismael Isaías con este de esta actividad, a ver qué es lo que pasa, y el saludo cordial a quienes están siempre en sintonía de esta página Récords Periodismo y Comunicación. Quiero contarles, ya van 10 minutos en esta primera parte, el marcador continúa 0-0, y el equipo del Deportivo Chantla trata de buscar en el sector de la derecha por intermedio de Lenger Alba la escapada, lo cual pues termina en un saque lateral. Apático, podríamos decir, el partido Percy. No hay ritmo, como le decía, no hay garra, sino que también hay que tener presente que los equipos no se quieren lastimar mutuamente, porque ya dentro de 15 días inicia el torneo oficial de primera división. Bueno, qué mejor que tu persona, que tiene experiencia en darle seguimiento a ambos equipos, pues lo menciona. Seguramente ha de ser por esto, seguramente, por la intención de no lastimarse, pero creo que debería darse un poquito más de feeling, porque estamos observando que ya las personas se están acercando cada vez más y más. Lamentablemente no es lo que se esperaba, pero por lo menos el estadio no está vacío, que eso hubiera sido una peor cosa. Pero sí se ve muy, muy frío el encuentro deportivo entre dos grandes equipos de fútbol, que por años han sido pues rivales, no han sido enemigos, que es otra cosa muy diferente. Han sido muy buenos rivales, que son los clásicos en el occidente del país de Guatemala,
y por supuesto en el departamento de Huehuetenango. Atención, ataca entonces el equipo del Deportivo Huehuetenango por intermedio de este jugador que es precisamente Juvini Villatoro, ex Deportivo Chanta. En el torneo anterior estuvo, bueno, hace un año estuvo militando en las filas del equipo del Deportivo Chantla. Beto Azul levantando el centro, puede venir Morales. La pelota, la banda Lacio Gotaya, un tiro de esquina que se va a marcar entonces para el equipo Deportivo Huehuetenango. Y ahora hacen despertar al público en esta instalación deportiva. Va a haber tiro de esquina entonces. ¿Quién la va a marcar? Va a ser Beto Azurdia con el número 77 en su dorsal. Vamos a ver quién es el primero que anota el gol contra la desnutrición en este partido amistoso entre Club Social y Deportivo Huehuetenango y el equipo del Deportivo Chantla. Levantando la mirada, van a levantar el esférico, la pelota por los aires, salió Elmer Macario Cano con mucha trayectoria en el fútbol nacional, rápidamente mandando la pelota para que la pueda buscar Alan López. La está despejando con todo Hernán Torres, la puede buscar Alan Isami López con el número 13 ante la marca de este jugador que es Sosa. La tiene López, va a levantar el centro muy larga para donde venía Leonidas Palacios, y ahora viene Morales nuevamente buscando a su compañero que es Villatoro. Va a cambiar el sector de juego para que la pueda buscar Beto Azurdia. Él está dominando el esférico de pierna derecha, está viendo a quién se la manda, la recuperó el Tigre, la tiene Minor Pop con el número 17, ahora es Elvis el Pelón Tello con el número 15, dominando en el aro central, Minor Pop de pierna derecha buscando al Maniquí Alba, no la puede dar con mucha claridad y se la está regresando a su guardameta que es Elmer Macario Cano, que se compromete y manda esa pelota a un saque de manos a favor del equipo Deportivo Huehuetenango. Y va a ser un saque lateral y viene Steve Sosa a darle el esférico a Beto Azurdia con el número 77, la está dominando este jugador que es precisamente Jenner Villatoro, la tiene Beto Azurdia. La pelota revira ante la humanidad de Alan López y va a ser entonces otro saque de manos a favor del equipo Huehuetenango. Beto Azurdia buscando a Juvini Villatoro, la tiene Juvini, la pelota. Bueno, el árbitro dice que se marca entonces una falta a favor del equipo Huehuetenango y va a ser un tiro libre que favorece al Club Social y Deportivo Huehuetenango, y le puede pegar el Maza Martínez, Andoni, el Maza Martínez con el número 17 de pierna derecha, va a levantar el esférico. Vamos a ver movilidad en el área, 6 hombres por parte del equipo Huehuetenango defendiendo ese esférico. Va a venir Macario Cano, le soltó la pelota quedó suelta y rápidamente la recupera entonces y está buscando la movilidad de Luis El Pelón Tello. La puede buscar ahora precisamente el equipo del Deportivo Chanta en el sector de la derecha. Se está marcando un tiro libre entonces a favor del equipo del Tigre. Puede levantar el centro. Va a llegar Elvis, el Pelón Tello, buscando a sus compañeros. El árbitro dice que tiene que dar la distancia respectiva. Y viene entonces esta jugada. Algo va a decir el árbitro. Están viendo, si podemos enfocar al guardameta, compañeros, algo, guardameta del equipo del Deportivo Chanta, lo cual pues tuvo algún golpe o algún rozón con algún jugador en ese momento, a ver si no está sangrando este guardameta, si no tendría que llegar las asistencias para poderle limpiar. No pasa nada, vamos a ver entonces este tiro libre que lo va a marcar Elvis. Elvis, el Pelotero. Luego vamos a ir con Isaías Herrera. Viene el Pelón Tello levantando el centro. La puede buscar Torres de cabeza. Mandó esa pelota a las manos del guardameta Cuca Martínez, que se va tranquilamente con el número 5. Ya mandó ese esférico para donde vienen sus compañeros en el sector de la derecha. La tuvo el equipo de Deportivo Chanta. Isaías Herrera. Bueno, seguimos con la... Ahorita nada que ver.
Isaías. Listo. Debe mirar el partido. Récords periodismo, dijiste, ¿va? Estamos transmitiendo otra vez de... aquí estamos. No se viste como... un continuador de todo lo de la serie, ¿no? No de... ¿Dijiste? Sí, estaría acá igual. Pues sentí como que eran mis patrocinadores, ¿no? Pero vos conseguís. Sí. Ya se puede, mano. Pero nos vamos y van para atrás, vamos. Dependiendo de la distancia. A veces hay que pagar 500 pesos. Ah, bueno. Entonces te digo, síganos a través de Telegram. Ajá, y que quieras. ¿Cómo es la cámara para acá también? ¿Qué canal y qué hablas en los clientes? No, pues. Vamos a poner. Es que mira, pues, siendo la cosa que tengo en la ventaja de poner que cada que vienen a grabar y que vengan a transmitir. Que nosotros podemos transmitir en directo. Y si no tiene internet, vamos a bueno, transmitiendo a través de Récords Periodismo y Comunicación Social, un encuentro que hasta el momento, hasta este minuto 18, bueno, no ha habido ninguna posibilidad de gol, algunos roces, algunas posibilidades, pero no ha habido ningún acercamiento tanto a la portería. Bueno, estamos desde el estadio Los Cuchumatanes, en donde se realiza este evento que tiene perfil positivo, que es un gol por la desnutrición, en donde pues dos figuras deportivas se enfrentan en este encuentro amistoso, Deportivo Chantla, los Tigres del Deportivo Chantla y por supuesto el Club Social y Deportivo Bogoteco, que está pues prácticamente también llevando de una buena manera lo que es este encuentro deportivo, algunos pequeños roces naturales obviamente, pero no nada fuera de lo normal. Y bueno, cada vez el estadio está llenándose. Pero bueno, seguimos entonces con las impresiones que Julio Herman Mérida. Uy, una falta. Fue falta, ¿verdad? Yo aprendí un poquito mucho de esto en el mundial también. ¿Los que se tiraban o qué? Sí, de los que se tiraban y los que sí eran faltas, Julio. Gracias, Percy. Atención entonces. 19 minutos, 20 minutos ya. Exactamente 20 minutos en esta primera parte. El marcador continúa 0 para el equipo del Club Social y Deportivo Bogoteco, 0 para el equipo del Deportivo Chantla. Viene Jocón dominando el escénico, buscando a su compañero, que es Andorín Martínez. La tiene el Maza Martínez, ya vio a sus compañeros, la tiene muy cerca, le va a pegar, potente disparo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mano derecha! Mandó Alberto Macario, ganó esa pelota, el tiro de esquina que favorece entonces al equipo Club Social y Deportivo Bogoteco, y por poco la primera anotación, Percy. Efectivamente, bueno, por ahí el público también emocionado, los aficionados también separaron algunos de sus bancas en la espera de esta anotación, que bueno, algunos decían que fuera ya para un encuentro verdadero, pero bueno, recordemos que es un encuentro amistoso, pero igual, de igual manera, eso también produce bastante adrenalina, los acercamientos a gol de ambos deportivos, Deportivo Chantla, incluso sea el Deportivo Huehueteco, que estuvo a un tantito de meter su primer gol. Importante entonces, Beto Azurga levantando el centro nuevamente para buscar a su compañero, que es Daniel Gutiérrez. Elmer Macario Cano por parte del equipo del Deportivo Chantla. Agradecemos también a nuestro camarógrafo líder, Pedro Madrid, que está haciendo un gran trabajo por ahí. Gracias, Pedrito. Ahí, un gran trabajo que hace también nuestro colega y compañero Isaías Herrera, que son parte de este staff de Récords Periodismo. Saca de manos, que favorece entonces al equipo del Deportivo Chantla. Viene Leiner, que jala con el número 5 buscando a Emicel Pelontello. Nuevamente otro saque lateral a favor del equipo del Deportivo Chantla. Vamos a ver.
estos son los dos equipos titulares, te podría decir yo, tanto Joteco como el equipo Deportivo Chanta. De ahí vienen como 8 o 9 jugadores suplentes que imagino que en el segundo tiempo van a ir teniendo oportunidad en este compromiso para poder ver el funcionamiento y quitar ese nerviosismo y aflojar los músculos, te podría decir yo, previo a al inicio de este torneo Apertura del fútbol de la primera división. Dentro de 8 días, me imagino, van a haber partidos de presentación. No sabemos con quién va a jugar el equipo Huetengo aún. El Deportivo Santa, pues tampoco se sabe con quién va a tener su partido de presentación, porque 1 y 2 de agosto, si no estoy mal, es sábado y domingo, 1 y 2, sí, inicia el torneo en la primera división. 2 equipos netamente huehuetecos. 2 y 3. 2 y 3, Julio. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3, entonces, sábado y domingo. Y pues habían algunos comentarios o sugerencias, quizá hubiera sido bonito una cuadrangular de los equipos huehuetecos de primera división para esta actividad, un gol contra la desnutrición, para que todos podamos ver de qué está hecho. Tanto Chanta, Huehuetengo, Varías y La Mesía, que son 4 equipos netamente huehuetecos que participan en el fútbol nacional, tanto en la primera como en Liga Mayor, que hubiera sido pues muy, muy importante en esta participación, digamos, un gol contra la desnutrición. Y siguen las faltas, mi estimado Julio, siguen esas faltas que, bueno, todavía el árbitro no ha sacado ninguna tarjeta hasta el momento. ¿Hasta qué tarjeta, hasta qué falta es la que decide el árbitro cuando él decida que sea conveniente? Bueno, entonces ahí viene un tiro. ¿Tiro libre entonces? Tiro libre. El tiro libre entonces a favor del equipo del Deportivo Chanta. Puede venir Hernán Torres o bien Elvis El Pelonteño, que marcó goles impresionantes con el equipo del Deportivo Chanta el torneo anterior. Va a venir Elvis El Pelonteño de pierna derecha, muy abajo le pegó esa pelota y se pierde entonces en línea final para que sea un saque de puerta a favor del equipo Club Social y Deportivo Huehuetengo. Isaías Herrera, Records Periodismo. Comunicación Social, seguimos listando. ¿Dónde están? Así me lo va a decir él, yo tengo que colocar ahí. Y Comunicación Social. Records Periodismo y Comunicación Social. Ahí está. Flash,
a través de www.recproaudio-pss.com. Suele el flash. Bueno, seguimos con más impresiones con el compañero Julio Herman, invitado especial, cronista deportivo, que hoy está con nosotros haciendo llevando todas las emociones en esta transmisión en vivo y en directo. Estamos entonces a Records Periodismo y Comunicador Comunicación Social desde el estadio, Los Cuchumatanes, dándole las incidencias de este compromiso amistoso, un gol contra la desnutrición entre dos equipos de renombre, como es el equipo del Club Social y Deportivo Boteco y los Tigres Amarillos del Deportivo Chantla. Pégalo, que no me viene la malla. Se va a marcar entonces, esa jugada la tiene Elmer Macario Cano, avanzando la pelota para donde pueda venir Ana López, le va a caer muy larga el esférico, pero puede venir y correr, que es precisamente Minor Pop, efectivamente, buscando a su compañero, la domina tranquilamente, se le está yendo el esférico y se va a perder entonces, en un saque de manos que favorece el equipo Club Social y Deportivo Boteco. Beto Azurdi haciendo el saque correspondiente, de pierna derecha dominando. Empiezan ya los empujones entre estos dos jugadores huehuetecos, por cierto, los dos la pierden entonces el equipo local como por intermedio de Maza Martínez, y se va a marcar un saque de manos a favor del equipo del Deportivo Chantla, y viene Minor Alba para hacer el saque correspondiente, buscando a quien, a Leonidas Palacios, la perdió y viene ahora Giovanni Villatoro, Yuca, como se le conoce, la está perdiendo y viene con todo Eduardo Matamoros por parte del equipo de Tengo para mandarla para donde está Johnny Morales, que llega de la marca de este jugador que es Botay. Viene Beto Azul, va a ingresar al área, lo tumbaron. Solo a Robin le marcaron esas faltas en el Mundial. Aquí pues los árbitros muy cerca y se va a perder entonces en un saque de puerta que favorece al equipo del Deportivo Chantla. Elber Macario Cano, jugador del Deportivo Chantla, salió del Deportivo Chantla para otros equipos como es Retaluneu, el equipo de Aurora, en Liga Nacional y en Primera División, y regresa nuevamente en un torneo atrás con el equipo del Deportivo Chantla, que ahora puede pelear la titularidad en este equipo que también la está peleando con William Escobedo. El guardameta también del equipo del Deportivo Chantla se le escapaba ahí a Cristian Villavicencio. La pelota la tiene Elmer Macario Cano, para donde está corriendo Maynor Alba. Dos hombres llegan a la marca dominándola. Elmer le indica a su compañero Leyne Cava algo que se abra, lo cual pues tuvieron la oportunidad ahí de poder buscar el esférico los jugadores del equipo boteco, pero no, se marcó una falta entonces en contra de Maynor Alba, lo cual pues se puede ver en estos momentos, y lo va a hacer efectivamente Maynor Alba este tiro libre, y busca nuevamente a Elmer Macario Cano, y se repite la historia, se compromete nuevamente. Si podemos abrir la imagen, compañeros, para ver cómo están colocados los equipos. Gracias, ya la tiene allí Alan López, ahora es Hernán Torres dominándola, viene Alan López, se le acerca Hernán Torres, a quien se la da, ahora es Minor Pop con el número 17, la tiene Alan Torres, Minor Pop nuevamente cambiando el sector de juego para que pueda venir Reiner Granba, ya pasó la frontera y viene el equipo del Deportivo Chantla, la está pidiendo Hernán Torres para el esférico, bien se ante con Steve Sosa, viene ahora Minor Pop la domina, dice el pelonteo, viene Minor Pop de pierna derecha buscando a quien, a su compañero que es Leiner, bueno, que salva en el sector de la derecha, levantando el centro, la pelota la saca tranquilamente Steve Sosa, buscando a Luis El Penonteo, no pudo pasar ahí con Beto Azul, pero no se comete Luis El Penonteo, viene con todo Sosa, y va a ser de la moneda de Luis El Penonteo, y se va a marcar entonces un saque de manos que favorece al equipo del Deportivo Chantla. Algo le dice ahí Alan López al árbitro central, esa barrida, dar o intentar dar, es una agresión y se marca con... Pero ya están despertando, Julio, ahora sí, ya sé. Ya empezaron un poquito más fuerte los roces, las jugadas más cercanas a las porterías. Y bueno, creo que ahora sí ya ha sido un poquito más equitativo el dominio del balón, Julio. Se está marcando entonces nuevamente una falta sobre la humanidad de Luis El Pelonteo, y le dice algo al árbitro central, lo cual pues puede venir que esto pues llegue a incomodar a los jugadores y se puedan venir ya el juego brusco, como se conoce, lo cual pues puede venir a manchar este compromiso. El profesor Omar Figueroa dando indicaciones a Elacio Botay con el número 6. Vamos a agradecer también
va a venir el tiro libre a favor del equipo del Deportivo Chantla. Con el número 15, Elvis, va a levantar el centro. Vienen los jugadores, Hernán Torres solo levanta la manita para que pueda buscar el esférico, lo hace directo. Con los puños mandó Oscar Martínez esa pelota a un costado y se va a marcar entonces un saque de manos que favorece al equipo del Deportivo Chantla. Y viene Elvis, el pelonteo lo mete a Serra, el marcaje correspondiente. Se le acerca Alan López, buscando entonces a sus compañeros. La tiene Minor Pop, buscando Alan López. La pelota queda nuevamente para Pop, de pierna izquierda, dominando el esférico. Se va a marcar la jugada en el sector de la izquierda. La tiene Minor Pop, buscando a Elvis, el pelonteo, dominándola tranquilamente, sin gana, sin fuerza, el pelón buscando el esférico, la está recuperando. ¿Quién? Es el equipo Deportivo Chanda por intermedio de Elvis, el pelonteo. Se le acercaba ahí este jugador Champa. El árbitro se ve algo serio y molesto el árbitro. Parece que su tiempo no está en el mi estimado Julio. ¿Sí? ¿Quién es el? Fíjate que la personalidad pues depende mucho para estos compromisos. Depende mucho la personalidad del árbitro para estos compromisos, para poder dejar jugar o bien marcar las faltas que se le han escapado ahí, los marcajes correspondientes, lo cual pues... Pero, sí, disculpa, pero sí creo que está usando un poquito de liga, pero en lugar de usar un poco la razón, ¿verdad? Creo que no debería... Es la personalidad del árbitro central, lo cual pues tiene que ser imparcial, ¿va? En estos partidos. Y yo creo que hasta el momento, en estos minutos que llevamos, que son 33, se ha visto la imparcialidad en el arbitraje de esta noche, lo cual pues no está favoreciendo a ninguno de los dos equipos, ni mucho menos a los organizadores, porque recordemos, es un gol contra la desnutrición, y hasta el minuto 34 de esta primera parte pues continuamos 0-0, y era lo que platicábamos en el programa durante esta semana, y ojalá que pudieran haber muchos goles contra la desnutrición de estos dos equipos. No importaba el marcador, no importaba lo que pudiera venir, pero sí que la gente estuviera contenta de ver un bonito espectáculo. Viene Nacio Botay, atención, viene Chanta, puede venir el primero Torres, se lanzó de palomita, viene Alan López de pierna izquierda. Thank you.
Ahí está bien, ahí está bien. Chatleca, contenta por este resultado hasta el momento, con un gol a favor del Deportivo Chantla, 0 del Deportivo Huehuetenco. Bueno, empezaron ya cada vez más, muchos roces, gritos y también por parte de la afición de ambas aficiones, pero principalmente de la afición también del Deportivo Huehuetenco, que tiene que esperar ya ahora un ejercicio. Pero fue resultado también por parte del ejecutivo de este departamento, como es el Club Social y Deportivo. Viviendo en vivo desde el estadio Los Cuchumatanes, desde Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica, a través del sistema Justin, la televisión, en internet, www.reproudy.com/bss.com. A través de Récord Periodismo y Comunicación Social. Tuvo la oportunidad ahí el equipo huehuetenco para poder buscar el empate en esta noche. Saque de puerta entonces, que favorece el equipo del Deportivo Chantla, que está ganando 1-0 en este partido. Gol contra la desnutrición. Elmer Macario Cano mandando la pelota para que la pueda buscar. Leonidas Palacios buscando el esférico. La pelota llegó a las manos del guardameta Oscar Martínez. La pelota la trata de buscar Leonidas Palacios por parte del equipo de Deportivo Chantla. Una línea femenina. La tiene entonces en un saque de manos el equipo del Club Social y Deportivo Guatemala, por intermedio de Beto Azurdia, buscando a su compañero, que es precisamente Yuvini Villatoro. Despejando Cristian Villavicencio, ex Huehuetenco. Torneo pasado jugó con Club Social y Deportivo Huehuetenco. Ahora lo hace con el equipo del Deportivo Chantla. Como hombre central en la sala del equipo de los Tigres Amarillos del Deportivo Chantla, viene Beto Azurdia con el saque lateral, buscándola. Morales la tiene, Alan López. La recupera Beto Azurdia, buscando a quién, a su compañero, que es el Maza Martínez, levantando el centro de pierna derecha, buscando a Morales. Le pegó muy abajo ese esférico y la pelota se fue arriba. Se salvó entonces el equipo del Deportivo Chantla. Por fortuna para los Tigres, esa pelota salió hacia arriba. Se va a marcar entonces un saque de puerta. Saque de puerta entonces que favorece el equipo. Al equipo del Deportivo Chantla, Elmer Macario Cano, levantando el centro. El árbitro dice que terminó el primer tiempo, compañeros. Terminaron los primeros 40 minutos. ¿Vieron este partido? Bien, está bien. Nos quedamos entonces con Isaías Herrera. Récord de la formamos un hogar que se llama Guatemala. Sabemos que con esfuerzo y confianza en nuestro trabajo,